preparas, ya sabes la vista, ya sabes todo, ¿no? ¿Qué, quién es, quién trae mal rollo y quién no, tú sabes? Era una mujer linda, nos preparó para muchos, a mí especialmente me preparó para mucho, y pues desde chiquita que empecé a cantar, vi y me enseñé y aprendí a tú sabes, a ser mujer. ¿Estuviste expuesta a situaciones difíciles, acoso, a situaciones que a lo mejor, pues como chavita, porque empezaste muy niña, siendo menor de edad, que pudieras haber estado expuesta a ciertos peligros? Te puedo decir que tuve la suerte y la fortuna que jamás me ha pasado antes. Jamás me he topado con algo así, tal vez a lo mejor, bueno, porque en mi caso yo me siento preparada, pero yo entiendo a la mujer que en el momento uno se asusta, ¿no? Pero no, jamás me ha pasado. Mari, el romance que tuviste con Marco Antonio Solís siempre ha estado ahí a pesar de los años. Ese romance empezó cuando tú eras menor de edad, justamente. Sasha Sokol hace unos meses dijo que había tenido, bueno, finalmente abuso de Luis de Llano, porque también se asemejaba los 14 años y que él ya era un adulto. ¿Tú en algún momento has sentido que también Marco Antonio Solís abusó de ti? No, para nada. Él era mi novio, y cuando uno es novio y sabe lo que hace, no tienes que preocuparte, ¿verdad? No, no, para nada. Yo, la relación que tuve con Marco, la entré con ojos abiertos y no pasó nada. ¿Sabes? Sin embargo, ¿tu mamá lo aceptaba? Bueno, pues hay cosas que tú sabes. Mi mamá le decía, Marco, no le estés llamando a la niña tan tarde, básicamente, ¿no? Pero tú sabes, uno de joven se va. No quiere decir que hicimos cosas que no deberíamos, pero salíamos y iba a los conciertos y todo. Acuérdate que yo regresé con Marco después que tenía más edad y ya empezamos una relación diferente. Pero siendo menor de edad, ¿cómo era esta relación? Pues él parecía joven también, no sabíamos, yo no sabía su edad exactamente, pero pues, ahí estamos. Pero la mentalidad de un hombre, porque él ya era un hombre. Pero un hombre más inocente, porque Marco Antonio Solís no es así como que, tú sabes, era medio buki, era más tranquilo, tú sabes, yo creo que yo era más tremenda que él en ese entonces. Y respecto a la postura de Sasha, ¿qué opinas al respecto, Marisela, de que haya denunciado esta situación? Bueno, también sus papás también. Mi amor, no estoy muy al tanto de Sasha, no estoy muy segura de qué pasó, pero voy a leerlo y voy a ver. ¿Sabes? Pero dicen ustedes que sus papás sabían. Sí, claro, ella lo contaba. Lo que pasa es que ahora cambió la situación y ahora quiere dar una denuncia en contra de cuando también sus papás sabían que eran. Es lo que te digo, que yo creo que uno ya a tus 14 años ya sabes a dónde te estás metiendo y qué vas a hacer. No puedes después regresar porque te da coraje o porque terminaste a culpar a alguien. Si uno se mete y ya sabe bien y sus papás saben, es que está entendido, no creo que deben de... Yo no estoy contra la mujer ni con el hombre, pero sí estoy contra la situación de que dañen a una mujer en ese aspecto o que la lastimen si ella no estaba lista o no quiere o lo que tú quieras. Pero también sé que uno de mujer sabe lo que hace. Tú hace un momento comentaste que tú eras más tremenda que él. A los 14 años tú ya estabas más despierta sexualmente. En todo aspecto te voy a decir, porque yo nací en California y allá, cuando yo vine a México me di cuenta que todo era más aquí, más tranquilito, más diferente. Yo dije una palabra una vez en una entrevista, no me acuerdo qué me preguntaron, y se quedaron todos ahí. ¿Qué dijo Marisela? Pero para mí estaba bien, ¿no? Así hablaba yo en mi casa y así se hablaba en California, pero acá era diferente. Entiendo que aquí todo es un poquito más conservador y mis respetos, pero yo personalmente yo estaba bien, yo no tenía problema. O sea que tú le enseñaste a Marco Antonio Solís. tampoco. O sea, tenía tampoco. Aprendimos juntos, ok. Aprendimos juntos, vamos a decirlo. No, todo bien. ¿Podríamos pensar o creer que fue, sigue siendo esa persona especial en tu vida, o sea, ese amor que no se olvida? Yo sé que siempre te preguntamos por él, pero te escuchamos y pues... No voy a decir nada malo de Marco, porque no tengo nada malo que decir. Cuando me pregunta ella que estoy... No puedo, no tengo nada que decir malo de él, porque los momentos que pasamos fueron bonitos. Ya pasaron muchos años, como les digo.
pero no tengo nada malo que decir de él, no hay por qué decir, oh, sí, me hizo esto, ¿por qué no me lo hizo, no? ¿Y para qué? ¿Por publicidad o por escándalo? No lo necesito. ¿Y qué mensaje le mandarías a Sasha? ¿Tú crees que está actuando bien o no en contra de Luis? Bueno, Sasha sabe lo que hace, yo no puedo opinar, ella ha de saber si algo pasó o no, pero, bueno, mucha mujer se equivoca en ese aspecto, pero no sé, yo creo que sus papás deben de estar más conscientes de lo que hace su hija, y si no decía nada antes, yo creo que yo me fuera más hacia los papás y ¿por qué la dejaste, no?